Usuarios de redes sociales filtraron un presunto audio de Alfredo Adame, candidato del partido RSP, donde plantea algunos moches para robar dinero en su campaña con el partido. El audio compartido a través de Twitter muestra la voz de Adame mencionando la cantidad de dinero para la campaña de su partido Redes Sociales Progresistas y lo que van a repartir. Esos 40 millones nos chingamos 25 y esos son los negocios, porque no va a llegar a la mayoría de diputados en la Cámara, entonces necesitan agarrar cabrón de todo el rollo. Entonces a RSP lo van a super apoyar para que meta lo más posible, para que en la Cámara la diferencia van a ser como 11 diputados. Entonces el pedo es que de RSP van a sacar esos 11 diputados para tener la mayoría de 256 en la Cámara. ¿Okay? Sí. Y yo ya me senté con el Baester, cabrón. Yo me senté con Maricruz Montelolo, la hija, y con Fernando González, y todo el rollo, y con Pedro Pablo del Pinar. Y el pedo va, y nosotros la orden es: no le tires pedo a Claudia Sheinbaum, no le tires pedo a, por ejemplo, en Tlalpan, no le tires pedo a López Obrador. A la que quedó, que es una pendeja que me la robó la vez pasada, Cebes, chínguela, porque ahora está peleadísima con Claudia. Y van a mandar. Asimismo, Adame mencionaba que no debería de tener problemas con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el presidente Andrés Manuel López Obrador para tener el apoyo. Y es que Redes Sociales Progresistas, presuntamente, es uno de los partidos que se está aliando con Morena para las siguientes elecciones. Así que bueno, ya escuchaste este audio. ¿Será real? ¿Será mentira? Yo quiero que en la caja de los comentarios tú me dejes tu opinión. ¿Crees realmente que esto sea completamente verídico? ¿O crees que es algo manipulado? Tú tienes la última palabra. Déjame saber lo que piensas y nos vemos hasta la próxima.